En los primeros días de su ministerio, Jesús experimentó una decepción. A pesar de los milagros realizados, a pesar de sus enseñanzas que habían conmovido e inspirado a las multitudes, Jesús sufrió el rechazo aquí, en su ciudad natal de Nazaret. Durante su infancia y juventud, asistió a la sinagoga aquí y conocería a todos. Era la primera vez en su ministerio público que volvía a su ciudad natal. La Biblia dice que en el día de reposo entró en la sinagoga y se levantó a leer. El pasaje de la Escritura que Jesús eligió fue Isaías 61, versículo 1 y 2, que dice: «El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Esta era una profecía mesiánica que todos conocían y Jesús lo declaraba de sí mismo. De pie, frente a ellos, dijo: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Esta profecía hablaba de su cautiverio y esclavitud espiritual, de los que el Mesías los liberaría, del poder del mal y de que restauraría la luz de la verdad. Esto ofendió su orgullo al decirles que el trabajo que Jesús iba a hacer era totalmente diferente a lo que ellos esperaban del Mesías: liberarse del dominio romano. No estaban tan interesados en la libertad espiritual como en la libertad literal de sus opresores romanos. La Biblia registra que empezaron a preguntar: «¿Quién es este hombre? ¿No es este el carpintero, el hijo de José?». Tal vez se burlaban de su humilde profesión, o tal vez estaban arrojando dudas sobre sus pretensiones paternas: nacer de una virgen y sin padre biológico. Fue una historia que sin duda provocó risas e incredulidad. La Biblia dice que la gente estaba realmente ofendida, ofendida de que el hijo de un carpintero se pusiera delante de ellos y afirmara ser el Mesías. Jesús dijo entonces que el profeta no tiene honra en su país de origen y dio algunos ejemplos: Elías, cuando fue alimentado por la viuda de Sarepta, y Eliseo, rechazado mayoritariamente por Israel. Sin embargo, Naamán, un capitán del ejército sirio, escuchó y se curó. Jesús había llegado a su ciudad natal y, en lugar de ser recibido con los brazos abiertos, en lugar de ser su mayor y más fuerte apoyo, fue rechazado. A veces es más difícil alcanzar a aquellos a los que amamos. No creen que nos interesemos por ellos de corazón. Si has sufrido el rechazo de tu familia o amigos, debes saber que Jesús sabe por lo que estás pasando y siente simpatía y empatía por ti. El enfado de la gente llegó al punto de arrastrar a Jesús fuera de la ciudad hasta un alcantilado cercano. Querían despeñarle para matarle, pero él se escabulló y se puso a salvo. Jesús aún no había terminado su ministerio. Quedaba mucho por hacer y no era el momento de morir. La verdad no era popular en la época de Jesús, y tampoco lo es en nuestros días. Tenían puntos de vista incorrectos que Jesús trató de corregir. Él había dicho la verdad con poder y humildad, pero ellos la habían rechazado. Hoy, Jesús nos llama a decir la verdad con valentía, con humildad, con la fuerza del Espíritu, sin miedo a las consecuencias, tal y como lo hizo Jesús.